Cristales baratos y buenos, precisión. Gana 16 de precisión, arma principal. Si no tenéis capeado, velocidad de ataque o conjuración, los tenéis sueltos, también por crítico, ¿vale? Y algunos te dan velocidad de ataque y te dan crítico, otros te dan crítico y te quitan velocidad de ataque. Este te da velocidad de ataque, ¿vale? Este da velocidad crítico más 2, pero te quita velocidad de ataque, velocidad de conjuración, crítico. Este te da sueltas, pierdes, pero no... O sea, tienes que usar un cristal, pero te va quitando. Hola, buenos días, muy buenos días, Malay. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí. Estos os darían AP. Estos se los pueden dar en los centauros, ¿vale? Son buenísimos. Pero lo único es ignorar resistencias. Para algunos monstruos vale para que los tire al suelo, pero generalmente se utiliza para el PvP y para fabricar estos cristales. Arma secundaria, baratísimos y muy buenos. Esto, si no, en este juego hay addons para este juego. Y así hay una página buena. Sí, los addons, te digo ahora donde los cristales tienen probabilidad de romperse al morir, sea PvE o PvP, ¿no? Si te matan en PvP con karma negativo, pierdes cristales. Si te matan los monstruos, pierdes cristales. Puedes tener suerte por equipación de que no se te rompa ninguno, ¿vale? Baratos y buenos este. Si esperas un momento, Malay, te lo explico. Estos son muy buenos y te valen para todo Kamasilva. Estos ya son muy buenos y te dan muchísima salud y mucho daño, ¿vale? Te dan ataque más 20 a los monstruos, llevando dos. Estos están muy bien, pero te quitan defensa. Te da un 22% del daño crítico si llevas dos. Perfecto, gracias, gracias a ti. Estos son muy caros y con lo que vale el corazón de Garmo ni os lo cuento. Pero uno es para PvP y otro para PvE. Pero si estáis empezando no os podréis permitir eso. Evasión más 8, cristales súper baratos. Gana 16 de evasión en el casco. Si queréis hacer como yo, concentré un poquito en la experiencia y demás, os recomendaría estos. Buenos días, muy buenos días, canariote. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí. Y MogleZ, muy buenos días, bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí, muchas gracias. Le metí 500 horas a este juego hace tiempo, quiero volver y la verdad no me acuerdo de nada, jaja. ¿Qué se hace? Ja, lo que quieras. El cercado, lo que quieras. Tienes para hacer de todo, desde light skill, profesiones, PvP, PvE, hay de todo. Armadura, o sea, búscate algo que te mole. Las misiones, para ir haciendo misiones y ganar renombre del clan y ganando hasta mascotas que te regalan si haces misiones principales ahora. Cristales baratos y buenos este, muchas gracias Zolkaz, muy buenos días, bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente, Jonathan. Gracias por estar por aquí, muchas gracias. Barato y bueno este, ahora os diré dónde podéis conseguir este, porque casi no lo hay, porque se utiliza para fabricar este y este se utiliza para fabricar este, ¿vale? Aunque este lo veis más caro, es para la gente que bacheta, que quiere reducción de daño y no necesita tanta salud, pero para mí es mejor este, porque te da 300 de salud, menos reducción de daño, pero más salud. Entonces, este ahora os indicaré dónde lo dan, para mí es de lo mejorcito que hay, te da 100. Sería mejor este cuando podáis, porque ya os da 4 de reducción de daño. 2 de estos, 200 de salud. 2 de estos, 200 de salud y 4 de reducción de daño. En las manos, los que regalan en Finistela, que son estos, os dan 16 de precisión con dos cristalitos. Son baratos y muy buenos. En el calzado os sirve para los Mausan, os sirve para los Aconitas y os sirve para Finistela también y alguna que otra zona que te tiran al suelo. Este, cuando lo empecé a recomendar, valían 400.000 plata, valen 12 millones. Cristal de la naturaleza inquebrantable, que están limpiando por fuera de la calle y te da un 50% resistencia al derribo, llevando dos. Está muy bien. Luego, si queréis algo de AP, que los queréis mezclar, baratos, buenos, dos de estos. Si queréis ir a por experiencias, ponéis 4 y 4 y ya está. Y esto sería para absorber daño, pero ya esto se escapa de madre, esto es muy caro. Y ya está. A ver, buenos días, lo de los clientes del juego, del dinero. ¿Y por casualidad haces contenido en YouTube, sobre todo ayuda relacionado con el video? No, canariote, o sea, si vienes aquí y me preguntas lo que necesitas, te lo hago. No creo que sepa tanto como para hacer guías, pero bueno, ahora voy a hacer un meme de este, un clip, un vídeo, no ahora. Lo voy a hacer, lo tengo que hacer de este directo porque lo expliqué ayer y antes de ayer, lo mismo y listo. ¿Y qué era lo otro que me habéis preguntado? Es que son demasiadas preguntas, espérame.